otro lado del estudio porque, Dios de mi vida, wow, estoy asombrada. ¡Vámonos! Hola, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo excelente, qué gusto tenerlo acá con nosotros. Bienvenido a su casa hoy, Saltillo. ¿Qué platillo tan delicioso nos trae el día de hoy? Hoy tenemos presentando un dragón sushi, especialidad de mucho de Cancún, que estamos trabajando allá. Es lo que estamos vendiendo mucho en los hoteles. Hoy vamos a presentar cómo se hace un pequeño sushi rápido y sencillo. ¿Qué ingredientes necesitamos así de manera rápida? Ingredientemente necesitamos el arroz para sushi, la alga nori, la zanahoria, el pepino, el queso crema, y hacemos una salsa especial que se llama salsa yam yam. Yam yam. Esa salsa viene especial de berenjenas. Esa salsa contiene dashi, contiene atún, contiene mayonesa, contiene sriracha. Qué delicioso. ¿Y qué tenemos que hacer para hacer un sushi tan especial y tan único como el que nos está presentando? Un sushi, damos un alga, cortamos la alga a la mitad, ponemos la alga donde está la parte más superior, más, espera. Mojarse las manos ante todo, agarrar la bolita de arroz. Nunca el arroz nunca se aplana, solamente se extiende con los dedos. Ok, ¿por qué no se aplana, chef? Porque si se aplana, llega a perder su forma y parecería como si hiciéramos una pasta, una torta. Ok. Solamente el arroz solamente se extiende poco a poco. A lo largo del alga, ¿verdad? A lo largo del alga. Excelente. Delicadamente. Y aquí está bien extendido el arroz. ¿Qué es un arroz especial para sushi? Un arroz especial para sushi. No es el arroz convencional que hacemos para cocina. De hecho, sushi significa arroz, arroz con vinagre. ¡Oh! Aquí voy a aprender sushi. Algo nuevo. Lleva pepino. Lo voltea y entonces le ponemos pepino, zanahoria, queso crema, que es lo que le da el sabor. Qué delicioso. Un poco de queso crema, para que sepa bien. Yummy. Ya se les antojó, ¿verdad? Todos están bien atentos, El cierre del sushi es muy sencillo. ¿Qué hay Cortamos que hacer? Cortamos un corte aquí. Hacemos que el sushi cierre. Y vemos que el sushi cerró. Ponemos otro corte aquí y el sushi cierra normal. Ya solamente sacamos, cuadramos nuestro sushi. Que si no llegamos a tener esta basecita, ¿puede sustituirlo con algo más, chef? De preferencia conseguirla porque es lo primordial que necesitamos. Necesitamos lo que es el maki para poder hacer. Para hacer el sushi. Y así de fácil, ya sea, usted lo está haciendo cuadradito, ¿verdad? Cuadrado, podemos hacerlo redondo, circular, en forma de gota, en forma de corazón, y depende de lo que queramos hacerlo. Excelente. Lo cortamos, pues tenemos aquí el sushi. Ay, qué fácil, lo hace ver tan sencillo, chef. Cortamos. Y ahí viene el corte. Cortamos. Ahí va otro cortecito y otro cortecito. Y así de sencillo. Así de sencillo, se corta el sushi. Y ahora sí, ahí viene la decoración, ¿verdad? En un plato sencillo. ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo esta carrera, chef? Llevo ejerciéndola ya 9 años. 9 años. ¿Siempre ha estado allá en Cancún? Siempre estoy en Cancún. Estuve 6 años, aperturé un año también en un hotel en Croacia, estuve también en la zona de Montenegro, Croacia, también estuve aperturando. Y ahorita lo que estamos haciendo es venir aquí a Saltillo a enseñarles algo nuevo, que es el show de teppanyaki. Excelente. Ya con un show ya de fuego, con un show ya de luz. Bien armado. Bien armado. Bien producido. ¿Dónde lo encontramos, chef? ¿Redes sociales, por favor? Me pueden encontrar en redes sociales, en Facebook como Chef Edgar Herrera, Chef Teppanyaki. Ok. Y me pueden encontrar. Ahorita estoy haciendo pura comida, lo que es a domicilio, para darme a conocer. Estoy manejando lo que es el pollo teriyaki, pollo agridulce, arroz frito a la plancha, y el show de teppanyaki lo estamos haciendo un poco más privado. Excelente. De hecho, la otra semana vamos a venir a hacer, pero un show de cuchillo un poco más peligroso. Más pegriloso para todos los televidentes que estén ahí pendientes de sus redes sociales. Gracias por estar con nosotros. Muchas ¿Quién gracias. Gusta pasar a degustar el sushi, Cari? Corre, corre para que no se quede ahí, por favor. ¿Con y le agradecemos palillo, mucho que haya estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Ahí nos dices qué tal, Cari. A ver. Ahí va. Hasta voló el palillo. Así de delicioso. Así nos vamos del otro lado del estudio. Gracias, chef. Excelente Muchas día. Muchas gracias.